Es un placer poder compartir con todos los sanroqueños, con mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y mis exalumnos los 30 años de vigencia en el medio de mi grupo de teatro Mascarilla y Trébol. 30 años llenos de vivencias, emociones, experiencias que seguramente serán inolvidables para tantísima gente que pasó por el taller que está a mi cargo. Es un día de emociones, recordar cómo comencé alguna vez a trabajar con el teatro, en los años 70, en la escuela secundaria, con profesores que estaban a la altura de las circunstancias para hacernos conocer lo que era la magia del teatro. En 1990, cuando me toca venir a trabajar a este bendito pueblo de San Roque, también inicio paralelamente a mis clases de lengua y literatura, empiezo a desandar los caminos del teatro entre mis alumnos. Desde aquel 24 de noviembre del mismo año, cuando pudimos poner en escena, en el escenario de la Escuela Normal, el Sí de las Niñas de Moratín. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar a tantos alumnos que hoy nos llenan de orgullo, que son prácticamente todos profesionales? Vaya para ellos mis saludos. Vinieron después magníficas obras como Romeo y Julieta, El Sí de las Niñas, como dije recién, Las de Barranco, Hamlet, Bodas de Sangre, hasta llegar hoy a la última obra de 2019, que fue Yerma también, de García Lorca. Imposible olvidar todos los momentos vividos, imposible poder nombrar la cantidad de niños, jóvenes y adultos mayores con los que tuve el placer de trabajar. No puedo dejar de nombrar a la señora Cristina Duz y al profesor Roberto Frete, quienes son padrinos de mi taller de teatro Mascarilla y Trébol. ¿Cómo no recordar al señor Néstor Reinaldo Villalba? Para nosotros, nuestro querido señor Tato, que el primer día que vine de Corrientes me recibió en la puerta y me permitió, junto con el profesor Carlos Fernández, que yo pudiera desplegar el amor por esta disciplina tan maravillosa como lo es el teatro. Quiero hacer extensivo a todos los que han trabajado conmigo el agradecimiento, el amor y los recuerdos que van a vivir siempre en mi corazón. Seguramente el 2021 nos encuentre, con la bendición de Dios, sin pandemia, y podamos festejar de otra manera, con puestas en escenas, con niños, con adultos, con la presentación del segundo libro que le sigue, Espíritus en Red, que en este libro que dejo documentado todo lo vivido en el teatro desde el 90 hasta el 2010. Ya pasaron 10 años más y hay tantísimas experiencias que también quiero que queden en esta localidad, en esta bendita ciudad que me recibió con los brazos abiertos. Quiero que quede una parte de mi trabajo, quede plasmado en un libro para que las generaciones posteriores puedan recordar, a través ya de los hijos, los nietos de quienes trabajaron conmigo, lo que significó el teatro en sus vidas. Por eso quiero agradecer nuevamente a la comunidad de San Roque, a la Dirección de Cultura, en la persona del señor Marco Florentín, de la ciudad de San Roque, que me apoyó y me está acompañando para que todo lo que vamos a desarrollar como un pequeño homenaje a los 30 años de trabajo con el teatro pueda ser realmente maravilloso y ser un éxito. Es por eso que ustedes van a tener la oportunidad de vivenciar, de ver, disfrutar, emocionarse el pesebre viviente, que tiene como protagonistas a 31 niños, mis 31 niñitos. Y a través de ellos le estaré diciendo gracias nuevamente a las madres, a los tutores
y a las generaciones que han pasado, los estaré homenajeando, rindiendo realmente homenaje a todos ellos por lo que hemos vivido juntos. Así que, querido pueblo de San Roque, muchísimas gracias por haberme recibido alguna vez en la querida Escuela Normal Juan García de Cosio. Muchísimas gracias a todos con los que tuve oportunidad de trabajar. Muchísimas gracias, pueblo de San Roque. Pronto esta pandemia se vaya del mundo. Así todas las familias podremos estar juntos. ¡Qué lindo lo que decís, Martina! Este año, al escribir nuestra cartita a Jesús, le pediremos poder encontrarnos con todas las personas que no vemos hace un buen tiempo, ¿te parece? ¡Abuela, mira! ¡Ahí viene el ángel Gabriel! ¡Sí, es un ángel, abuela! ¡Sí! ¡Siéntense y escuchemos! ¿Quién eres? No te asustes, mujer. Soy el ángel Gabriel. Vine a hacerte un hermoso anuncio. ¿Un anuncio? Sí, mujer. En poco tiempo serás madre en tu vientre llega su hijo. ¿Madre de yo? No puede ser. Concebirás al Hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Voy a ser la madre de Dios. Bendita sea yo entre todas las mujeres, ángel Gabriel. Hágase su voluntad, Señor. Pedro, por favor, necesitamos un lugar para descansar. Hemos caminado bastante buscando un estado. Lamento decirles que no tengo lugar. Está todo ocupado. Y María reduce a nuestro hijo en cualquier momento. Ayúdenos, por favor. No tengo lugar, mujer. Pero aquí cerca hay un pequeño establo que tal vez le pueda servir para refugiarse del frío por esta noche. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. María, ya tenemos un lugar donde pasar. Vamos, que la estrella de Belén nos alumbrará.
sepamos que el niño Jesús esperándonos está. Su nombre resuena en el mundo entero ya. Llevemos comida, ropita y flores para celebrar hoy el cielo irá. Hoy el cielo irá. La tierra se ha cubierto de paz. Esperen, esperen. Yo también quiero ir a llevarle un regalo al niño. Felices los elegidos para celebrar la Navidad junto a su hijo, Señor. Vamos todos a Belén, que hay un niño Dios dando el amor a todo el mundo. Está, llevemos regalos a los niños. Yo soy la estrella polar del norte y iluminaré el camino para que todos se orienten de noche y así poder llegar al pesebre para conocer al niñito Jesús. Soy la estrella cruz del sur, soy como una brújula y con alegría daré la buena noticia de lo alto del cielo. Y con mi brillo le haré saber al mundo que ha nacido el niño en Belén. Juntos, reyes y pastores, adoremos al niño Dios con María, con José en esta noche de amor. Dejémonos guiar que la estrella de Belén nos conduzca hacia la paz. Espíritu de Dios, vamos a guiar a los reyes magos. Ellos están muy felices con la llegada del Hijo de Dios. Espíritu Santo, llena los corazones de alegría. Niño Dios, enciende el fuego de tu amor. Enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador. Aleluya, aleluya. ¡Miren, miren! La estrella de Belén que se detuvo en un establo. Sí, vamos a acercarnos, amigos. Ahí está el Hijo de Dios. Alegría, alegría. Nos presentamos ante ti, divino. Jesús, Jesús, yo te ofrezco oro. Yo te traje el incienso. Y yo te traje la mirra. Gracias, queridos hermanos. Pero mira, María, los animales del establo han traído regalo a nuestro Hijo, junto al lucero del alma. Yo soy el lucero del alba. Bien tarde y antes de la madrugada me verán por todas partes, acompañando a la gente que te viene a ver. Hola Jesús, bendito hijo de María José, te traigo una viuda de lana de que está calentito en tu cama. Estaba sola en el prado cuando me dijeron que naciste. Brincando llegué a tu cuna. Niño, has traído el amor y esperanza a este mundo. Soy bueno voluntario, me honra estar en tu presencia. Eres nuestra guía y nuestra luz eterna. Despierten, luciérnagas amigas, brillen en lo alto como ninguna. Entre flores y pinos haremos compañía al niño en su cuna. Traigo los reyes magos, de lejos venimos. No existió cansancio cuando nos dijeron que habías nacido. Desde un árbol te custodiaré y en la mañana te despertaré con mi kikiriki solo para ti. ¡Ay, cielo! Cielo estrellado de la eterna Navidad, el niño Jesús bien acompañado está. Todos le dan la bienvenida y ruegan por él y por la humanidad. Y yo, como un soñoliento guardián, lo custodiaré y lo cuidaré desde lo alto, junto a la luna lunera. Y guiaremos a los peregrinos que irán recorriendo caminos de oración. El tiempo de Dios es sagrado, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aleluya, aleluya, el Hijo de Dios ha nacido. Abuela, niñas, miren el cielo en la Navidad, las estrellas parecen ramilletes de flores. Seguro el divino niño Jesús escuchará el deseo de Martina y pronto podamos compartir la mesa larga como lo hicimos siempre.